Batman, detective privado, padre de familia. Con las actuaciones de la tía Berenice, Ajax, Charles y Mambo, la abuela, Fluffy y Urano, y Cornhead. Hoy presentamos la Apocalipsis. Sangre tipo positiva. Ciudad de las Serpientes. ¿Qué tipo de terrible bestia supernatural es esto? ¡Batman! ¡Berenice! ¡Oh, qué increíble coincidencia que estés por aquí mientras yo salvo la ciudad de esta muñeca inflable que alguien dejó conectada accidentalmente a la bomba de aire en su habitación mientras estaba ocupado robando baterías de los detectores de humo de su casa para usarlas en una videocámara! ¡El monstruo nos destruirá a todos! ¡Es grande! ¡Lo es! ¡Pero la muñeca es mi amiga! ¡Está loco! ¡Debemos matar al monstruo! ¡No! ¡Toma! ¡Regresaste! ¡Ciegos y tontos ignorantes! ¿Por qué el hombre siempre destruye lo que ama? ¿No lo ven? ¡Ella era buena! ¡Era caritativa! ¡Era autolavable! ¡Oh! ¿Cuándo aprenderemos? ¿Cuándo aprenderemos? ¿Cuándo aprenderemos? ¡Cállate, tonto copetudo! ¡Eso pasó hace 3 días! Ciudadanos, como nuestras reacciones al incidente de la muñeca inflable fueron más destructivos que el monstruo en sí, y por mi propio deseo de sacar un provecho político de cualquier tragedia que se presente, yo como alcaldesa convoqué esta asamblea para revisar nuestro plan de preparación en caso de otro desastre. ¿Desastre? ¿Hay otro desastre? ¡Todos vamos a morir! ¡No hay un desastre! ¡Cielos! ¡No esperaba tal maremoto de reacción! ¿Maremoto? ¡Rayos! ¡Hay una ola gigante! ¡Cuéntenme algo! ¡Tampoco hay una ola gigante! ¡Siéntense! Bueno, un breve análisis a nuestro plan de emergencia actual muestra que está un poco anticuado. Rezar. Y, para poder actualizarlo y ayudarnos a preparar para la siguiente crisis inevitable de esta ciudad, acabo de contratar a una de nuestras mejores ciudadanas como coordinadora de preparación civil. Berenice, pasa al frente. Bueno, con su tía al frente de la corte yo desaparezco, pues discúlpenme mientras oigo rock. Escuchen, mañana habrá un simulacro de preparación de desastres. A las 12 todos en la ciudad deben reportarse a la biosfera subterránea abandonada, cerrada hace 2 años cuando el gobierno descubrió que solo era un grupo de hombres en batas teniendo relaciones. Nos quedaremos ahí un tiempo hasta que los monitores de simulacro en Washington nos den la señal. ¿Entendieron? Cada Giorgio con su hermano. Hoy simulacro. Vaya, un cotonete y con una punta casi limpia. Dogma, no olvides que hoy es el día del... Esto fue una canción de los 7 duetos con Frank Sinatra y William Shatner. Y recuerden, hoy es el día del simu... ¡Cuidado, abuelo láser! ¡Es para caminar! ¡Lo último que necesito es otro adorno en el auto! Buen día, mi porcino socio de negocios. ¿Y nos espera un duro día de trabajo? De hecho, no. Como cada hombre, mujer y animal doméstico de esta ciudad ya lo sabe, solo trabajaremos mediodía hoy antes de comenzar la preparación del simulacro. Sé que estás diciendo algo porque estás moviendo los labios, pero paré de escuchar después de... ¡Mediodía!
Baruch Atadosem. Dogman, este no es uno de esos días festivos que tienes que pretender ser judío. Es el día del simulacro. Oh, la vía del simulacro. Genial, no perdamos tiempo, Cornfed. Mediodía significa que me iré de aquí a las 12. Pero siempre te vas a las 12. Es verdad, así es. Entonces hoy no es un día tan especial después de todo, a menos que me vaya ahora. ¡Que te vaya bien, Cornfed! Si alguien me necesita, estaré dándole la ayuda necesaria a uno de nuestros mejores negocios locales. Almacén de orificios, la supertienda de adultos. Manguera de agua, afrodisíacos, aceite de palma no irritante, muy bien, y... disculpe, mi novia y yo celebraremos nuestro tercer aniversario la semana entrante. Y el tercer aniversario se conmemora, claro, obsequiando cuero. Y como las dos tienen la misma magnífica figura, me preguntaba si podría probarse esto. Solo pose un poco, estar en una esquina oscura donde no pueda verme, ¿eh? ¿Qué hace aquí? ¿Qué no sabe que es hora del simulacro? ¿El simulacro? bueno, he leído de eso en revistas especializadas, pero nunca lo he intentado. ¡Oh, esta es mi favorita! Este esclavo del amor está listo para la flagelación. Prefiero una vara de un centímetro medio firme. ¡Espere! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, así, no, así no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Oh! Lo siento. ¿Dónde estará papá? No te preocupes, no perdería la oportunidad de estar en un lugar oscuro encerrado con miles de mujeres. No lo sé. Conociendo a ese tonto, podría estar haciendo algo muy estúpido, como andar por toda la ciudad con una máscara negra o algo. ¡Hola! 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 Está vacío, todos se fueron. Solo hay una explicación lógica. Una enfermedad rara contagiosa acabó con toda la humanidad en los últimos 10 minutos. Y yo me salvé por la voluntad de Dios, o porque yo ya tuve una enfermedad rara contagiosa. Soy la última persona en la Tierra. Todos los que conozco, mi familia, todos se fueron. Pero claro, la muerte de todas las cosas vivientes tiene sus beneficios. Cortas filas en el correo, asientos delanteros son los mejores eventos deportivos. ¡Y localizadores! Cerrado por simulacro. Refugio para simulacro. Esto no es una biosfera, es una cloaca. Amigos, vecinos, recuerden por qué estamos aquí. Esforcémonos todos. Y dejen de actuar como un montón de pequeños bebés llorones, chupapezones y en pañales. ¡O les sacaré el vaso por las narices! Gracias. Bien. En cualquier minuto, la alcaldesa de parte de la Agencia de Preparación de Desastres nos informará la salida por esta línea especial. Tal vez la alcaldesa Gallagher nos dé algunas palabras de consuelo. Hay un lugar en el infierno para aquellos que trajeron perros. Ahora, un hombre al que no solo conocen por sus fabulosos postres de gelatina que hace para la venta para recaudar fondos para acabar con la venta de pasteles del condado Wayne cada año, sino por su sensacional actuación en nuestra producción anual del Gato en el Tejado. ¡Cornfed! Hola. Tal vez algunos recuerden que conseguí mi diploma de psicólogo a unas calles de aquí, en la Universidad Comunitaria de Castro. Créanse, veo a algunos amigos de la UCN. Adelante, lombrices. Como sea, me pidieron que hablara porque estos simulacros pueden ser traumáticos, recordándonos cómo en cualquier momento podríamos oír la sirena y de pronto enfrentar noticias que partan la Tierra. ¡La Tierra se está partiendo! ¡Eso dijeron! ¡Estamos fritos! ¡Sabía que debíamos construir el arca espacial! ¿Algo más, doctor Miedo? Como decía, a pesar de nuestro miedo, todos debemos serlo bastante maduros y suprimir el tipo
¡Acalamalanga, malanga, gang, gang, gang! Pero si alguien enloquece por el bien de la seguridad, deben poder reconocer las etapas que sufrirá. Primero, la indulgencia en pequeñas venganzas. ¡Eso es por revocar mi licencia! ¡Eso es por hacer que las mujeres esperen un orgasmo cada maldita vez! ¡Cadena de ¡Eso es por lo malos que son! Esta casa tiene vidrio irrompible. ¡Maldito seas, ricachón! ¡Ganaste esta vez, pero regresaré! Pero después llega la melancolía. Mi familia, mis amigos, diablos, todos mis recursos para préstamos perdidos. Hasta extraño a Bere, la bruja. Y se irá a un lugar donde se sienta seguro y protegido. Películas para adultos. Bere, dame tu gran pajarote. Adoro los grandes pájaros norteamericanos. ¿Puedes manejar mi pajarote, que es como una pipa gigante? Me encantaría acariciar las suaves plumas azules de un pajarote, que es el verdadero nombre de un tipo de ave. Esa ave pajarote se siente bien. Reconfortado, se vuelve más violento, inexorablemente llevado a la entropía y al caos, por citar a Jeff Goldblum. Tío Cornfed, la gente dejó de escuchar hace una hora. Tenían más calor bajo el cuello que un cura con un hule calentable dentro de su, collar de clero. Oye, es mi primer chiste en 8 episodios, déjame en paz. ¡Alegría y felicidad en esta Navidad! Todos se comportan como un montón de enojones. Por eso decidimos hacer una fiesta de Navidad y hacerlos felices. Hicimos un árbol con artículos de la basura. En su mayoría, aluminio, periódico y heces. No sé lo que son las heces, pero huelen a porquería. ¡Queremos salir! ¡Antes de que hable el puerco otra vez! ¡Queremos salir! Esta gente se exalta más rápido que Nistelio después de unos tragos. Reciclaje. Gas global. Central eléctrica. ¡Suficiente! Llamaré a Washington ahora. No hay teléfonos, hay explosiones y hemos estado aquí por horas. ¡Es hora de que alguien averigüe qué pasa! Vemos una película en la que en un simulacro unos terroristas tomaron la ciudad. Yo vi una película en la que durante un simulacro unos terroristas tomaron la ciudad. Ajax, es la misma película. De hecho, todas son la misma película. Es por eso que las películas de Hollywood son como visitas de viejos amigos. Oye, tonto, eso no ayuda. Y tampoco esa pose de Berenice. Esto está muy raro. Y aún no sabemos dónde está papá. Aunque empiezo a imaginar algo. Vaya, para alguien rodeado de desastres, soy un pato suertudo. Encontré comida, leña y un cómodo asiento. Fuegos artificiales. Tesoros del antiguo Egipto. Biosfera. ¡Santo cielo! ¡Ah! Yo soy el hombre de hierro. Uf, no hubo daños. Esas son 800 toneladas de incontenible agua destructora o el gordo de Molina en patines. Oh, ¡basta ya de tus malos chistes, puerquito! Todos dicen que tu trasero es enorme. ¡Oh! ¡Ay, rayos! Quedar atrapado en una cloaca no es lo que yo siempre soñé. Nuestro único modo de salir es flotando hasta ese tubo de drenaje. ¡Quédense ahí! ¡Lo salvaremos! ¿Quién se supone que eres? Soy Eckers, el mesero. La agencia de empleos me ha enviado. ¿Enviar a un mesero a un simulacro de desastre en una cloaca? Es una pésima agencia de empleos, madame. ¿Bocadillos? Laboratorio de investigación de gérmenes. Vaya, estoy aprendiendo algo sobre estar solo. Extraño a los demás más de lo que pensé. La compañía, el compartir, el simple contacto humano.
Oh, ¡aléjate! ¡Es mío! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Una mujer! Y es tan hermosa, serena, angelical. Casi me siento mal de mirar su trasero. ¡Vaya! No puedo creer que alguien entrara al viejo almacén de sostenes en vara antes que yo. Tal vez seamos los únicos restantes. Debo demostrarle mi amistad y buscar el modo de conectar. Última mujer de la Tierra, soy Dogman. Bien, suficiente parloteo. ¿Esos leotardos tienen broche? Genial, soy el único tipo en la Tierra con el que puede tener relaciones y aún así quiere que la invite a cenar. Soy sordomuda. ¿Qué sucede? ¿Eres sordomuda? ¿Por qué no lo dijiste? Tu nombre, debo saber tu nombre. Veamos, Amy, Emily, Grizzly. Qué casualidad, ese era el nombre de mi primera orden de restricción. Sábado en el bazar, Grizzly, Clipton, renombrada gimnasta de Moravia. ¡Ah, gimnasta! Sí, debiste estar entrenando tan duro que no notaste que todos desaparecieron. Gracias, hubiera sido molesto decirlo con mímica. Bien, Grizzly, este es el trato. Espera un segundo, no tiene idea de lo que está pasando. Probablemente ha rondado la ciudad por horas sola y temerosa. Debo decírselo con tacto. ¡Todos murieron! ¡Vamos a saquear! Guardia Nacional. Las peligrosas municiones de Nera. ¿Escuchan algo? Parecen municiones. Oh, cielos. Algo extraño sucede. ¡El tubo se tapó! ¡Pronto no tendremos oxígeno! Debe haber algún modo de salir de aquí. Smoking y granadas de Mort. Granada, granada... ¡Smoking! ¿Saben? La falta de oxígeno en el cerebro a veces puede causar un trastorno de los patrones comunes del pensamiento. Oye, Berenice, ¿ese es tu trasero o un par de tortugas gigantes murieron en tus pantalones? ¡Miren! ¡El tubo se partió en dos! ¡Hay algo afuera! ¡Increíble! Parece algún tipo de ciudad perdida. Hay un templo dedicado a las artes. Y otro honrado a los pobres y necesitados. Parecen ser las ruinas restantes de una civilización formada solo por demócratas. Bien, Grizzly, ordena lo que quieras del menú, aunque toda la comida fresca está podrida y cubierta de bichos, pero por el lado bueno no tenemos que dar propina. ¿Sabes, Grizzly? Siempre he soñado con conocer a una mujer que pueda retorcerse hacia atrás y chupar sus tobillos, pero que no pueda gritar. ¡Ah! Hay alguien afuera. Solo hay una explicación lógica. ¡Mutantes espaciales! Doctor Geller, ¿cómo van sus lecturas? Normales. No lo entiendo. Cuando perdimos contacto con la ciudad, temía lo peor. Pero qué terrible e insensata fuerza pudo causar tal muerte y destrucción. ¡Nada de luz! ¡No podrían vernos! Roger. Rodilleras quemadas. ¿Ahora qué? ¿Un bocadillo? Si hay algo que pueda hacer por usted... Esperen, alguien debe cruzar esa puerta y ver si es seguro. ¿Akers? ¿Otra cosa que pueda hacer por usted? Es nuestra única oportunidad, Akers. ¡Vamos, sé hombre! Oh, no, solo quiere que vaya porque soy desechable. ¡Es su programa! Soy la estrella invitada. Moriré y en un instante me olvidarán. Eso es ridículo. Mira, déjame ayudarte. Me temo que el fuego mató a... ¿Cómo se llamaba? ¡No estoy seguro! Olvídenlo, no importa. Quédate aquí, Grizzly. Iré a hablar con ellos. ¡Oh, no! ¡Las balas les rebotan! Mejor corramos. De hecho, tú corre y yo tomaré el auto.
Ya sabes, como señuelo. Olvídalo, vámonos. ¡Ay! ¡Mi tobillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi otro tobillo! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Mi muslo! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, no! Escucharon nuestro idioma y lo aprendieron enseguida. ¡Ah! ¡No me coman! ¡Cómanla a ella! Una vez que coman a una gimnasta, no querrán otra cosa. No puedes oír, ¿cierto? Leo los labios, imbécil. ¡Oh, Berenice! ¡Gracias a Dios que llegaste! ¡Están a punto de comerme unos zombies espaciales! No hay nada para nosotros aquí. Regresemos a la cloaca. Idiota, somos científicos. Yo ya lo sabía. Obviamente un mutante espacial tendría que ser algún tipo de científico. Túnel de peatones. ¿Qué está pasando aquí? Hubo un simulacro. Toda la ciudad se resguardó en un refugio subterráneo y de algún modo algo pasó que nos atrapó bajo la tierra y destruyó la ciudad. Oigan, si creen que yo tuve algo que ver con esto... Dogman es el rey. ¡Dogman le hizo esto a la ciudad! ¡Atrapémoslo! Esperen, esto no es culpa de Dogman. Claro, no lo digo literalmente. Todo es su culpa y debe ser castigado severamente. Pero ninguno de nosotros puede estar orgulloso después del modo en el que actuamos en el refugio. De algún modo, no fuimos mejores que Dogman. De nuevo hablo figuradamente, fuimos mucho mejores que Dogman. Pero el punto es... ¡Oh, diablos! Eso ni yo me lo creo. ¡Atrapémoslo! ¡Ah!